Bienvenidos aquí a Dark Slash, vamos a continuar con Dark Souls 2. Estamos aquí porque tomé, como siempre, unas capturas. Entonces, fui a farmear. Pueden ver mi farmeo en Twitch, en el canal de Twitch, porque les digo que yo de por sí juego, entonces me es muy fácil ahora que lo puedo hacer, streamear lo que yo voy jugando. Entonces, streameo, farmeo y otras cosas. Pues bueno, y pueden ir, ahí están los videos, o pueden verme si me encuentran ahí en vivo, ¿vale? Entonces, piedra de cierre de parros, me dieron los marranitos que están en el agua. Hay como tres. Uno al entrar a la cueva hay un como mastodonte o elefante, creo que le llaman mastodonte. Ahí hay una rata y luego en un caminito hay dos ratas más. Bueno, esas ratas me han dado piedra de cierre de parros. Los marranitos que están en el campamento militar, donde hay unos arqueros y demás, me han dado piedra suave sedosa, que de hecho vamos a tratar de ir a cambiar si no se me olvida. Y me dieron una medalla del sol, entonces por ahí anda el juramento del sol. Piedra mundana me dio uno de los enanos. Los enanos me han dado su armadura. Guantes de Girm, armadura y casco de Girm. Guerrero Girm. Ah, miren, guantes Girm. ¿Y qué más me dieron? Gran martillo Girm. Ah, ok, armadura de guerrero Girm, como les dije. Vale. Entonces yo ya estoy adentro. Porque les digo que fue a farmear. ¿Qué subí? Pues subí uno de inteligencia. Perdón, sí, de inteligencia creo. Ajá, tenía 24 de inteligencia, subí uno y subí dos de aprendizaje. A ver si puedo con otro nivel más subir otra ranura. Y bueno, vamos a prepararnos para la batalla. Vamos contra el jefe de la campana. No lo sé, o sea, no lo conozco, no sé quién sea. Ahí están las estadísticas. ¿Qué llevo? Bueno, lo de siempre. Y de hechizos llevo. ¿Dónde es? Aquí mismo, ¿verdad? Escudo mágico para ver, para usarlo. Más que nada las bolitas de fuego normales. Orbe oscuro, porque tiene 21 usos. Este de envolver en llamas me ha servido para matar a las arañas de la cueva de arañas de un solo ataque. Como a 4 de un solo ataque, porque en realidad necesito a las dos. Me di cuenta antes de que se me olvide, para los que no lo han jugado, los que ya lo han jugado, pues ya lo saben, ¿no? Estos hechizos no requieres dos hechizos. No requieres dos hechizos, como pueden ver, dice piromancia y tiene un 1 y este tiene 2. Yo por eso compré dos, por ignorante. Porque si aprietas aquí ayuda, dice aquí: ranuras usadas, número de ranuras necesarias para aprender el hechizo. Es decir, que nada más necesitas un solo hechizo, pero necesitas dos ranuras. O sea, yo por ejemplo tengo un hechizo en cada ranura, pues ese te elimina un hechizo, te utiliza dos ranuras para aprender uno solo. Entonces, bueno. Para los que no sepan y tengan esa duda o no tengan esa duda, pero están viendo el gameplay, quizá después lo jueguen y se acuerden. Ah, es que me dijeron que era así, Ipsi. No, no está de más ese dato. Ahora bien, vamos a. ¿Dónde está la campana? Aquí. Bajamos aquí y ok, ahí. Entonces voy a tocar aquí la hoguera. Por si me matan a aparecer aquí. Estoy un poquito de vida baja porque cuando fui a farmear se me olvidó que había la piedra que te aplasta desde arriba. Y entonces pasé por ahí y me aplastó la piedra. Y ahorita me acordé de esto, ir a usar piedra de cierre de parros en las puertas de parros. Y las piedras suaves, a ver si no se me olvida. Espero que no por aquí, ¿verdad? Ya vine a pelear, men. A primero los enanos. A ver. Ah, de todos modos te bajan vida. Yo creo que están como hechizados, ¿no? Ahora sí voy a poner esto en primer lugar. Las estaba usando, ya casi me las acabo. En el farmeo. Quizá no debí de usarlas, pero se me ocurrió usarlas. Es que como te suben poquita vida, pues por eso mejor las usé. Oye, aquí hay otro. Casi, casi le doy cuando me iba a dar. Ok, entonces vamos para allá. Dice aquí.
Ayúdame. Que le ayudes. ¿Será que es un enemigo muy feroz? Vamos a hechizar nuestro escudo. Yo no lo conozco, pero pues tengo este hechizo. Entonces, pues que sirva de algo, ¿no? Vamos para allá. Gárgola de campanario. Ah, sí, ya habíamos visto que eran unas gárgolas, ¿verdad? Desde arriba se veían. Ah, perro, gárgolas, gárgolas, no. Así estás fuerte. Con razón piden ayuda, es que como son dos. Y de seguro las otras van a revivir, pero. Espera, espera, espera. Ok. Como dije, no me sé sus ataques. Entonces, pues no me quiero precipitar. Uy, 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 uy. Quizá debería atacarlas con magia. Y pensé en allá salió otra. Pensé en. No puede ser. Hasta se me olvidó que les iba a decir. Allá. Cortarle la cola, pero. Ahí te va. Sirve de algo este. Straight. Que tus piromancias sirvan de algo. ¡Oh! ¡Oh! No puede ser. Corre, 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 corre. Ay, perro, no sé qué está sucediendo. Ah, denme mi espada. Oh, no puede ser, son demasiadas. Esta cosa no les hace nada. Y el fuego no creo que les haga nada. Estoy atorado aquí, a ver. ¡No me des! ¡Recupérate! Esta ya casi está muerta. Pero ya revivió la otra. ¡Corre! No. A ver. Ya, una menos. Cuidado con ataque. ¿What? Por tanto intenta, no sé, no morir. Ah, no puede ser. ¿What? A ver, ahí está baja. ¿What? Esta también no está tan poderosa. Bueno, poderosa sí, pero tan viva, no tiene tanta vida. Ah, no puede ser. Ah, no. Ah, se me alcanza a cubrir, ¿va? Y tengo este. Sí, ya sabía. Me bloqueó este mugroso. ¡Atácalo! Ah. Quítate tú. Ya. Ay, con razón piden ayuda. Ah, ya no tengo poder. No le voy a atacar con fuego. Vale. Tengo nada que aventarle, solamente fuego, pero. Necesito que una se aviente. Rífate el físico, mira, ahí vamos. Creo que te voy a matar, gárgola. A ver. Ah. Vamos. Ah, muerto. Ay, perro, en la primera.
Alma de Gárgola del Campanario. No, pues también fuertes. Bueno, fuertes sí, están fuertes, pero además son como que. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, como cuatro. Cuatro, ¿no? Es que de esta pelea está bien complicada, no inventes. Alma de Caballero Orgulloso. Me dieron 34.000, con eso subo dos niveles. No, pues sí, sí necesitan ayuda. Intenta saltar. Ah, o sea, intenta suicidio. Puerta, no me digas. Si necesitas aquí, por ejemplo, los hechizos de Stray, del que dice que lo sigue hasta los confines de la tierra, o flecha de alma, te sirve mucho. Lo bueno es que yo traje de esos hechizos, porque si no. Mi recomendación es. Correr. No, o sea, tienes que correr porque tienes que correr. Y ataque a distancia y. Híjole. Pues ahí, aquí está el video, ¿no? El que acabo de grabar ahorita, el que estamos haciendo. Por si te sirve de ayuda, yo creo que ataque a distancia y fortaleza y estar atento, y está complicado el combate, ¿no? Yo no sé. Yo porque ya vi que les había bajado un poquito de vida con la piromancia esta de Strayed. Pero si no, imagínate las 4 o 5 con toda la vida. Está bien complicado. Cuidado con combate cercano a atacar. Se necesita adelante. A ver. Está bien complicada esa pelea. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué? Purifica a los no muertos con esencia bendita. Ay, qué raro. A ver. Dice que quema la piel de no muertos y huecos. En la capital hay una fuente de agua bien protegida que produce agua bendita, pero no es fácil conseguir esta agua desde que mi recepción. Es la de la fuente rota. Ya como tengo muchas almas. De hecho, se me acabó y ya ni tiempo de reaccionar me daba. Tiempo de pensar porque tenía la. ¿Cómo se llama? La. ¿Es el Mimic otra vez? El hechizo de escudo. Pero. Digo, tesoro. No, sí es un tesoro. Un cofre. Tenía este hechizo, pero pues en lo que veo lo del hechizo, en qué momento se me acaba la duración, pues no. Es mucho lo que tienes que estar ahí atento. Banda ritual sureña. Ay, qué raro, a ver. ¿Qué es? Esta. Permite el aprendizaje de más hechizos. Ah, mira, uno de los tesoros secretos recuperados en Aldia. Aumenta el número de hechizos que se pueden aprender. Este anillo de aspecto modesto contiene magia muy poderosa. ¿Quién sabe cuántos peligros se tuvieron que sortear para crearlo? Solo hay que recordar el fatal destino de los habitantes de Aldia. Sí, pues pensé en cortarles la cola, pero no. A lo mejor a una, pero ¿en qué momento te pasas para atrás? O sea, a lo mejor sí, con más habilidad o más fuerza, pues tienes más oportunidad, ni se te ocurre. Pero está complicada esa batalla. Y ahora, anillo se necesita adelante. Anillo, el de caída, ni se te ocurra. Okay. Voy a encender esta. Que ni se me ocurre que anillo se necesita adelante. A ver, yo no veo como que puedas saltar, pero siempre hay cosas ocultas. Ah, se me seguro saltó. Y aquí dice ni se te ocurra. Eran las gárgolas que llegaban y que me atacaban. Bueno, no me atacaron, pero sí me trataron de amedrentar. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, no, sí. Entonces estamos en buen nivel, yo creo, hasta para enfrentar a otro jefe. Este jefe, pues son muchas gárgolas, aunque son medio débiles, entre paréntesis. Cuidado con espíritu oscuro. Ah, el perseguidor. ¿Creo que le pueda ganar al perseguidor? Yo creo que sí. A ver.
Mancha de sangre, mancha de sangre. Ah, muchos perros. Oh, ok. No, mejor regresamos a la hoguera. Ya habiendo desbloqueado esta, ¿para qué me arriesgo, no? ¿Qué tal que digo yo? Sí, los puedo derrotar. Y me matan. Entonces mejor vamos a aprender y ya regreso. Más fortalecido. A ver, ¿y cuántas ranuras se abren? Yo tengo, creo que, a ver, les muestro cuántas ranuras tengo de aprendizaje. Aprender hechizos. Cuatro ranuras. Entonces, si me pongo el anillo, ¿cuántas ranuras te dan? Una. Pues bueno. A ver, pero ¿y si subo inteligencia? No, perdón, aprendizaje. Subir de nivel. No, nada más es que me quedo corto para otra. Ahorita subimos. Serán 18, 15, 16, 17, son como 3000. A ver, voy a subir a. Son como 18, como 3000. Ay, perdón, a ver. Entonces vamos a usar una de estas. Este ya no. Un alma de. Estas, a ver. Esta y esta. Ahorita vamos a ver lo de la. ¿Esta es piedra sedosa? Ah, sí, una piedra. Vamos a ver las piedras. Ah, esa es la del sol que les digo, medalla de luz solar. Me la dio un cerdo. A los grandes. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Alma de soldado anónimo. Que me dé 3000. 1000. 2000. Bueno, son 800, pues estoy haciendo cuentas cerradas. 3000. 4000. Vamos a ver si así puedo subir dos niveles. Para ver si me dan por lo menos una ranura. No. Si subo dos, todavía no me dan otra ranura. ¿Qué puede subir? Es que me están pidiendo, por ejemplo, inteligencia y fe y no sé qué otras cosas para los hechizos. Entonces, destreza, fe. A ver, entonces, eso sí me hace dudarle. En ese caso, mejor checo cuánto me pide gran curación. Gran curación, me pide 28. Ah, no me alcanza. Faltan 8 niveles. ¿Cuántos tengo? Tengo fe 18, fe, destreza e inteligencia. Fe y destreza se llevan 2 puntos, inteligencia 25. A ver. Está muy elevado. Ese también. Fe, destreza, inteligencia. No, es que inteligencia está muy elevada. Estos ya los voy a dejar para después porque me está pidiendo 40 y este 38. A ver estos otros. Todos estos los puedo aprender. Tengo 18 para 28. Pues 10 niveles. Entonces no. Creo que de momento no es opción. Vida resplandeciente es un señuelo, ¿no? Ah, no, lentamente una gran cantidad de PS, es 25. Me faltarían todavía 7 niveles. 18, 9, 20, 21, todo tengo así. Emitir fuerza. Con dos niveles ya puedo emitir fuerza. ¿Pero de qué me sirve emitir fuerza? Y como no ha habido otro vendedor, no le he podido comprar a nadie más, entonces vamos a subir algo que sea sí o sí útil. Subir nivel. A ver.
aprendizaje. Es que aprendizaje nada más me sube resistencia a la maldición, agilidad, pues también me sirve la agilidad. Y vida, puntos de vida. Fuerza me sube bastante, de 31 a 41. 540, esa sí me sirve. Destreza, ya no he visto qué armas me hace falta blandir. A ver. Tengo 20 de destreza. ¿Qué tal que por ahí hay alguna arma buena? Mejor le subo de una vez destreza. A ver. Ah, el bastón de... bastón de hechicero de... ¿cómo se llama? Se me vino el nombre cuando estaba peleando con las gárgolas. Luego se me olvidó. Te pide 50 de inteligencia. Nah. De straight. A ver. Ah, la alabarda de no sé qué. 22 de destreza. Ahí tengo 10... 20, ¿va? 20 y 22. Ya son 2 de destreza. Puedo empuñar, por ejemplo, esta. Esta ya la puedo empuñar. A la barda de mastodonte. Ah, ok. Estas ya no. A ver, estos escudos. No creo que te pidan nada más, no. Fuerza. Por ejemplo, el de este. Te pide 30 de fuerza, que sí tengo, creo. ¿O no? No tengo 20 de fuerza. Si no, 18, 20, 25 de fuerza creo que tengo. No puedo empuñar este. Faltaría de todos modos 3 niveles para llegar a 30. Si le subo 2. 18... 50 de inteligencia. Este, 20. Tengo 18, o sea, por 2 no puedo empuñarla. Este por 6, 26 por 6, 7 por 8 niveles. Este sí, este por 8 niveles igual. 8 niveles. Este por 2, no, por 4 niveles. Nada más podría empuñar esa que les dije nueva. Me pide 20, creo que esta, ¿no? Ah, no, 20 de fuerza, 22 de... Yo tengo 20, ah, sí, 2 niveles. Entonces vamos a ver si fuerza o destreza. A ver. Si destreza me sube fuerza, la subimos. Si no, pura fuerza. A ver, destreza me sube fuerza, me sube vida. Ah, ok. Y me sube un poquito las demás. Pero sigo bajando 530. Cambio fuerza, ya bajo 540. Voy por fuerza. 34. ¿Qué tal que por ahí encuentre un enemigo que no pueda derrotar por fuerza? Mejor ya. Ok, entonces aprender hechizo. Sí, este no me sirvió. Voy a agarrar el de gran flecha de alma pesada. Es que el de salud. Barrera mágica que hace. Ah, ok. No me acordaba de ese. Es que el de curación no son 3 usos. Sí. Ah, no, sí, 3 usos. 3 usos, gran curación, pero me pide 28. Entonces ya. Vámonos. ¿Y ahora dónde vamos? Pues vamos a... allá donde nos quedamos. Ah, no, no, no. Vamos a ver lo de las piedras, ¿no? Si no se me olvida, las piedras suaves y sedosas. Vamos a abrir unas puertas de parros. Y luego vamos allá al campanario. Hay un jefe ahí en las puertas de parros y también otro en las arañas. Entonces... de momento, ahorita ya no vamos a enfrentar a otro jefe, por lo menos en este video. Ay, me equivoqué por estar hablando, pero ya tenemos a dónde ir.
Ay, se me ocurrió atacar a las gárgolas con este, ¿no? Con fuego. Pero sí sirvió. Pues igual las de... estas bolitas de fuego igual también sirven, pero lo lógico es que no... O hay muchos juegos, no sé, donde tú atacas con fuego, un elemento fuego y pues no les haces nada. Al contrario, les subes vida. Pero bueno, aquí sí sirvió, entonces bueno. Si les sirve eso, pues este es un hechizo de fuego. Bueno, entonces, dos chicas y una grandota. A ver, te voy a dar primero las chiquitas. Soltar. Una. Sí. A ver. ¿Qué le gustarán tanto las piedras? Orbe del ojo azul roto. Ah, no, este no, no. No fue un buen cambio. A ver. Piedra de noche oscura. A ver. Estás dando puras que no, no me sirven y quieres que te dé una mejor. ¿Cuál será? Ah, piedra de noche oscura. Imbuye el de oscuridad del arma. Ok. Bueno, pues vamos por la última. Está grandota. ¿Qué te parece esta piedrota? A ver, ¿qué tienes para mí? Piedra débil, no puede ser. Esa fue la que me dio uno de los enanos. Débil. Imbuye de magia el arma. Ah, según ya me habían dado. Bueno, no tenía. Bueno, de algo me ha de servir. Pues para volver tu arma mágica, pues a lo mejor sí, ¿no? Bueno, no lo sé. Oh, sálvame, gato. Hoy. Ahora vamos a abrir unas puertas de parros. Ah, me espantó ese bicho.
¿Qué es esto? Campanario Luna. Ah, sí, ya tomamos al campanario si nos da tiempo. ¿A dónde iba a ir? A Piedra de Cierre de Parros, aquí. Ay, aquí no era. Bueno. Hace el mastodonte de abajo. Bueno, este dice... Cuidado con saltar. Esta era la que quería abrir. Entonces, bueno. Esta, como recordarán, es de las de abajo de 3. Entonces dicen que había un letrero por aquí que decía que en esta. Y me imagino que sí, porque como que pues son 3, la del medio debe ser la de abajo. Entonces voy a usarla aquí. Cómete la piedrita. Vamos, ¿dónde? Alma de guerrera valiente. ¿Para esto? ¿Este qué hará? ¿Un puente? Ah, ni les dije cuántas teníamos. Tenemos como 3. Sí, tenemos 3. Entonces, bueno. Había por ahí una que decía que era un buen tesoro. Esa de allá, creo. Entonces, bueno, vamos a ver. También está de espaldas. Ahí se volteó. En lo que carga su escudito. Ah, te puedes dar vuelta y le das. Vieja piedra mundana. Ah, es mundana y no pálida. O no sé qué. No sé, piedra mágica. Así de plano, piedra mágica. A ver. Piedra mágica. Imbuye de magia el arma, ok. Y esta también. ¿Cuál era la que era una blanquista? Imbuye de magia el arma. Imbuye de magia el arma. Pues bueno. Este me lo están, diciendo que es bueno. Dice desvío adelante. Ah, bueno. Sin sentido adelante, ok. Ah, había una que decía algo como algo notable. Misiones de zona peligrosa. Es que luego cambian, a ver. Sin sentido. Usar piedra de cierre de parros. Ah, no, perdón, este es aquí. Objeto adelante. Tesoro adelante, esta. A ver, espero que se abra con esta. La otra se abre con la otra, ¿verdad? Sí, está. A ver. Cómete mi piedra. ¿Qué? ¡Ah! Fui troleado y ahora va a aventar esas cosas este. Entonces, ¿cuál abre esta? ¿Viva alivio? No. Cuidado con ese mecanismo. Había una que decía, ¿qué? Algo de abajo. ¿Es esta? Así es que te equivocaste, en vez de usar esta, que fue para este mono, la que tenías que usar era esta, del piso. Ah, perdón, fue mi error.
Entonces, si uso esta, va a moverse este men, ¿no? Que va a aventar algo para allá. Ah, pero miren, se abrió otra puerta. Ah, no, están los dos más todos. ¿Pero por qué está abierta esa? Ah, sí, es que uno está adentro y... pero no está abierta, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces esta. Vale. Última piedra de cierre de parros. Vale. Trampa adelante. ¿Es un mimic? Si pareciera. A ver. Parece que ese men se fue. A ver. No, es un cofre normal. ¿Va a escupir algo? Ah. Ok. Flecha mágica. Por 15. Ay, ¿para eso? Para eso usé mi flecha de... digo, mi piedra de parros. Qué decepción, no volveré a confiar en ustedes. Ah, bueno. ¿A dónde más íbamos a ir? No me lo pongo. A ver, voy a cambiar esta por esta. Ahí va esta rata. Así la maté. No puedo ponerme esta, el declorante. Pues podría no matarlos, porque en realidad no estoy farmeando. Se queda. Ah, ya me acordé que íbamos a hacer. Y vamos a ir al otro lado, al campanario. ¿Ahí? Sí. Bueno, por lo menos ya vieron que si ponen una piedra de cierre, esos enanos avientan hachas a donde preferirías que no aventaran nada. Bueno, entonces aquí. Ya sé, ahí está. Ah, están esperando a que baje. Ya llegué. Es como cuando el demonio de Virgo, ¿no? Ah, bueno, una de estas. Quiero usar mi piromancia, pero bueno. Todavía tiempo. Hay otro bicho. Sí, es como cuando peleas con el demonio de Virgo, pero invertida la escalera. Misiones de jefe. Ajá, sí, esto es un recordatorio del Dark Souls 1. Pero estaba invertido. Bracamante encantado. Bracamante, a ver. Ah, ya sé. Ya me equivoqué. ¿Esas son las flechas? No, flecha lacerante. A ver, ¿dónde está? No, tampoco es una de estas. Es esta.
Para que mantenga encantado. 173, 20 de no sé qué. Okay. Cada corte de una espada curva hace menos daño que una espada recta, pero la espada curva es capaz de infligir una serie de golpes seguidos rápidamente. La afilada hoja es eficaz para provocar hemorragia, pero ten cuidado cuando te enfrentas a enemigos duros. Ok. Ahí va un men, agárrenlo. A ver. Mentiroso adelante. Mentiroso adelante. Aquí, este. Visiones de lanzarse al ataque. Sácame de aquí. Ah, sí. De peleas pasadas. ¿Eh? Guardó el juego. A ver, visiones de jefe. Diente de dragón, objeto petrificado, bicho brillante. Diente de dragón. Es este, miren. Ah, como cuando es el, se parece al de Havel, diente de dragón. 313. ¿Cuánto hace la mía? 400. Un diente de dragón gigante usado como gran martillo. Dice que este diente sólido como la roca proviene de un dragón, pero la verdad de esta afirmación no está clara. Lo que sí es seguro es que contiene algún poder físico, perdón, místico, y quien lo usa adquiere resistencia a la magia y al fuego. Efecto resistencia a la magia y al fuego. Entonces, vamos a la magia y al fuego, me conviene usarlo. Subirlo ahora que tenga titanita, fragmento de titanita, porque no tengo fragmento de titanita. Y otras cosas me dieron, ¿no? Equipo. No puse mucha atención porque me distraje. A ver. ¿Algo de titanita me dieron? Anillo no. Creo que me dieron ropa. No, no recuerdo, pero me dieron esto. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Bueno, sácame de aquí, dice este men. Vale, pues vamos a dejar el video hasta aquí. Yo seguiré farmeando y en un posible video posterior vayamos a el jefe de las arañas. O ¿cuál es el otro jefe? Jefe de las arañas. Ah, el jefe de la puerta de las puertas de Parros, ¿vale? Nos vamos para acá. Y les digo, voy a estar farmeando ahí en Twitch, porque cuando juego, pues nada más lo mando para allá. Y ya, por si me ven por ahí o quieren ir a darse una vuelta, ahí se almacenan los videos. Y bueno, eso sería todo. Ya sabes, suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió, vota positivo, activa las notificaciones. Aquí Dark Slash, nos vemos en línea.